Mijo, ven a ayudarme a hacer los bollos. Ya te dije que no voy a hacer bollos y no voy a hacer. ¡Neider! ¡Ven a ayudarnos! Ya dije y no hago nada. Dile a esta pelada que está ahí. Mijo, pelada, quiero hacer caso. Venga para acá adentro. Me quedo, no voy para allá. Ya no molesto, vamos para la calle. Vamos a jugar para concentrarlo aún. Necesita leche. ¿Usted qué va a hacer con leche hoy? ¿Ah? No, mi leche. La leche de la espada. Esta fue que mi mamá me mandó su mandato. Dale la leche, dale la leche. Esta es para desayuno. Dale la leche, dale la leche. Mi leche, mi leche. ¿Quiere la leche? ¿Usted quiere su leche? Mi leche. Aguántala ahí. Aguántala ahí. ¿Quiere su leche? No, mi leche. Ay, quiere leche la niña. Tome, tome. ¡Tú quieres leche! ¡Tres leche! ¡Tres leche! ¡Tres leche! Ya, muchachos, ¿entonces qué? Aquí matando un lobito. ¿Qué? ¿No han matado a tortolita ni no hay arriba? ¿No han matado a tortolita? ¡Esta! ¡Esta! ¡Quita ese buen lobita! ¡Quita, quita, quita! ¡Espérate! ¡Quita! ¡Tira, espérate, espérate! ¡Está! ¡Quita el lobito! ¡Quita! ¡Ey, cayó, 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 cayó! ¡Quítate, aguántate! ¡Quita el lobito, cayó! ¡Ay, ay, ay, pelas! ¡Vamos, vamos a montarla en el palo! ¡Pago, güey! ¡Buena! ¡Buena! Hola, muchachos, ¿cómo les fue en el colegio? ¡Bien! ¿Y Neider? Ya solo queremos saber si hace 15 días que no va por allá por el colegio. ¿Cómo así? Si él todos los días sale de aquí listo para el colegio. Sí, eso es lo que dice él, pero la verdad es que por allá por el colegio no lo hemos visto. Ay, Dios mío, ese vela siempre echando embuste. ¿Dónde estará? Estará matando a lobitas, que eso es lo que sabe hacer. Que hombre, tú sí eres sapo, hombre. Yo soy sapo, si la verdad es lo que se dice, tarde o temprano se tenían que enterar. Eche, verdad, verdad. Verdad, tarde o temprano. ¡Ey, miren, Pilar, ahí viene! ¿Y ustedes qué hacen aquí, sapo? Neider, ya me lo contaron todo. ¿Qué vinieron ahora a inventar aquí? Venga para acá adentro. ¿Qué te dijeron ahora estos sapos? Neider, de eso ya me lo contaron todo. Me dijeron que tienes 15 días sin ir al colegio. Venga para acá. Vamos, si yo todos los días me voy para allá, todos los días están ciegos que ni me ven. Si no le digas a ellos sapos, que ellos están diciendo la verdad. ¿Qué están ni querán? Vámonos de por aquí, vamos. Sí. Ven, hombre, vámonos de por aquí. Neider, venme. Neider, venga para acá. ¡Venga! ¡Venga usted por ahí, sapo! ¡Neider! ¡Sapo! ¡Suelta la casita, yo!
ser así es grosero. Tengan así un castigo divino. Cállate, voy a llevar los platos. No respeta. Esta bolsa ya también se molesta. No voy a venir a la casa con mi seguida, con toda la calle, no me hace que. Y ya lo sé todo. Y no andaba nunca con esos sapos. Esos pelados ya se andan molestando en la luz. Y nunca voy a andar con esos pelados ya. Y con mi mamá no voy a comer nunca por allá. Sabía muy latos los pelados esos sapos. Ahora yo no quiero que se llame nunca ese colegio. Ahí hay muchos pelados sapos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Son los bandos que están cayendo! ¿Qué quieres? ¿Por qué te has pegado a mí? ¡Quiero todo! Y estoy pegado a ti porque los niños groseros se convierten en un peso para su familia y estas se sienten como ahogadas. Así que ahora te toca a ti. Vas a cargar con este peso que soy yo y vas a hacer todo lo que yo diga, porque si no, te voy a ahogar. ¿Pero por qué? ¿A ti quién te dijo eso? Yo lo sé, y tanto. Vas a pagar todas las groserías que le hiciste a tu madre. Y lo mejor, tú eres el único que me vas a ver. Porque si le dices a otra persona que me estás viendo, te van a tratar de loco. Es que no me veo con mi cueste. ¿Qué, mico? Si yo no te veo, mico, tú estás loco, hombre. Ahorita de aquí. Es que no me ves, no me ves. Quítate, hombre, tú estás loco. Muy bien, hombre. ¿Qué te voy a quitar? Es tu mico, güey. No te veo nada. Contigo, que dejarme gritando por toda la calle que tengo un mico arriba y yo no veo nada. Sí, aquí es el ojo porque están quedando locos. Quítamelo, quítamelo. No lo tienes ahí. ¿Qué, hombre? ¿Qué? Todo el mundo te trata de loco, ya viste, y te la van a montar siempre. Sigue, sigue comportándote así y me vas a tener enganchado toda la vida. ¿Y qué tengo que hacer? Tú sabes muy bien lo que tienes que hacer. Tengo que hacer las tareas. Ay, eso es lo que mi papá y mi mamá me dicen. No matar ni que ese animalito en el monte y ya. ¿Y ya? Sí. ¿Estás seguro? Respeta a mi amiguito y no darle maldad. ¿Y cuándo vas a comenzar? Mañana. Ah, bueno. Mejor para mí. Así vivo tranquilo, bien agarrado a este cuello. Ay, no, mentira, comienzo ya.
Hombre, deja la intensidad. Comienza mañana. No, 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 yo quiero comenzar ya. Voy, toma tu leche, la que te eché 10 y perdona. Gracias, buena idea. Ay, hermanita, ven, yo te iba a hacer esa... Gracias. Te voy a llamar a mi mamá. No te preocupes. Ay, mira, Fien, estás haciendo algo. Así, ya estaba haciendo así, así era que yo te quería ver. Ay, mami, si supiera el peso que estoy cargando. Hey, Mico, han pasado 2 semanas y tú todavía no aflojas nada. Pero tampoco te estoy apretando. Sí, pero yo estoy aburrido de estar haciendo mis deberes. Yo quiero salir al monte, jugar con mis amiguitos, tirar malas poses y jugarle escondido. Es que tú lo puedes hacer. Y ya sabes cómo te tienes que comportar en el monte. Con tus padres, con tus amiguitos. Sí, yo sé que tengo que cazar tortolitos y pegarle a los más chiquitos. Ay, 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 no, mentira, mentira. ¡No me hagas esos chistes! ¿Qué es lo que tienes que hacer? Respetar a mi papá y no pegarle a los chiquitos. Bueno, si terminaste la tarea, puedes salir. Sí, ya terminé, ya me voy. Ya aprendí la jugada. Ay, mijo.